Hola a todos nuestros televidentes de la revista Semanal TV. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada semana. Les habla Ramón Hierro. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de canalamerica.tv en Estados Unidos y en Vega TV en República Dominicana. Nuevamente le agradecemos sus felicitaciones por el primer programa del 2013. Así que síganos escribiendo a info@larevistasemanal.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Iniciamos nuestro programa con el pensamiento del día a cargo de nuestros amigos de Facebook. Y este viene específicamente de Percy Loarte y dice así: sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Y sé tú mismo para que nadie te olvide. De esta manera iniciamos nuestro programa, La Revista Semanal. El segmento de salud está a cargo de nuestra doctora Mariana García, que no se encuentra hoy con nosotros porque está en una asignación especial, pero de igual manera nos dejó una nota súper interesante, ¿no es así, Gigi? Así es, con el doctor Augusto Wong, odontólogo, ya que nuestros televidentes tienen inquietudes referente a la salud bucal. Entonces, ¿qué te parece si vemos la entrevista que la doctora Mariana nos preparó? Perfecto, veamos el video. Hola amigos, el día de hoy les tengo un tema muy interesante. Todos sabemos cuán importante es para todos mantener una buena salud oral, ya que la boca es el puerto de entrada de varias enfermedades. Y manteniendo una buena salud oral, podemos evitar la transmisión de varias infecciones y la adquisición de varios tipos de enfermedades. Y para eso, hoy tenemos al doctor Augusto Wong con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Qué es lo más importante para que nosotros podamos tener siempre una buena salud bucal? Como primer paso, la razón del odontólogo es de prevenir las enfermedades de la boca. Llámese caries, incluso cánceres que pueden producirse en la boca. Yo creo que el paso más principal que pueden hacer cualquiera de los pacientes o de las personas es acudir cada 6 meses. ¿Cuáles son los principales tipos de comida que son los más frecuentes en producir infecciones bucales y caries? Antes de llegar a ese punto, yo quisiera manifestar de que a veces no es tanto qué es lo que comemos, sino también la frecuencia en que nosotros nos limpiamos. Nosotros podemos comer la comida más saludable, pero si no mantenemos un régimen estricto de limpieza, esas comidas también pueden causar daños en la boca. Comidas que mayor causan daño son los dulces, las harinas, carbohidratos en general. Son las que más tienden a pegarse a los dientes y causar la desmineralización del esmalte del diente, que a lo largo conllevará a una enfermedad, pues, caries dental. Tenemos ciertas preguntas que nos han hecho los televidentes, y es: ¿desde qué edad los niños y la población en general debe empezar a cepillarse los dientes? Es muy importante entender algo. La cavidad bucal no solamente está compuesta por dientes, también por encías, tejidos blandos. Entonces, cuanto más pronto sea la evaluación, así sea pues solamente para ver cómo están las encías y el bebé, en este caso los niños de pequeña edad que todavía no tienen dientes, es para darle a entender a los padres cómo deben mantener la salud. ¿Nos puede hablar un poquito más de las otras enfermedades? Es muy común, especialmente en niños en etapa adolescente, jóvenes, es el hecho de que están haciendo deporte y a veces no toman el cuidado de protegerse, porque trauma es otro evento muy común que sucede dentro de los pacientes que yo veo aquí en mi práctica. A veces vienen que le han metido un codazo o se han caído y se rompen los dientes, y bueno, una vez que se rompe el diente pues se está perdiendo piezas dentales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y como ustedes saben, la atención odontológica, como en salud, es individualizada y depende de sus factores de riesgos y su estado de salud, en este caso dental. Recuerde, conocimiento y salud es vida. Soy la doctora Mariana. Yo no sabía que había que ir al dentista incluso antes de que nos salgan los dientes. Así es, que uno se concentra en que solamente mantener unos dientes saludables, sanos, blancos, pero uno se olvida de las encías, ¿no? Así es.
Así es, por eso le damos gracias a la doctora Mariana, que cada semana nos mantiene informados. Muchísimas gracias a la doctora. Y los señores en sus casas van a coincidir conmigo. ¿A quién no le gusta ver una mujer así hermosa como Gigi? Que se mantiene tan bonita, con su maquillaje bien hecho y todo lo demás. Yo me imagino que es dificilísimo mantener esa cara así, ese rostro hermoso. Bueno, difícil no sería la palabra exacta. Que toma tiempo, sí, pero para eso existen truquitos que nos ayudan a ahorrar tiempo y nos hacen lucir, por supuesto, bellas. Y yo me imagino que tú nos tienes unos tips para las señoras en la casa, ¿no? Así es, Sincé de Hair Studio, where the transformation begins. Quienes siempre con su amabilidad me atienden. De verdad quiero enviar un saludo a Sincé por el trabajo estupendo que realizan siempre cada vez que yo voy. Y pues, ¿qué te parece si vemos el segmento que me tengo preparado? Me parece muy bien. Pero después de estos comerciales.